7:55 de la tarde, estamos ya de regreso aquí en 7.3 Noticias y tenemos más información para usted. Les contamos que 200 colegios de Lima serán parte del programa de intervención que realizará el Ministerio de Educación para mejorar su infraestructura. Así lo informó la ministra de Educación, quien visitó el primer colegio inaugurado en Comas en 1967. También se refirió a la marcha denominada Con mis hijos no te metas. Nuestra compañera Mónica Paredes nos tiene más información. Nos encontramos en el Colegio San Judas Tadeo en el distrito de Comas. En este momento la ministra de Educación, Marilú Martens, está haciendo un recorrido en este colegio, verificando el tema de infraestructura para saber en qué condición están estos colegios, porque ya se van a iniciar las clases el 13 de marzo. Ha venido con varios funcionarios para que, bueno, la directora les señale cuáles son esas necesidades de este colegio y puedan ayudarle lo más pronto posible en lo que estamos viendo, pues, tema de material educativo, en el tema de infraestructura. Están haciendo este recorrido para saber exactamente, como ya le habíamos indicado, cuáles son esas necesidades de este Colegio San Judas Tadeo aquí en el distrito de Comas. Y como lo viene haciendo aquí en este colegio, también lo está desarrollando en otras instituciones educativas a nivel nacional. Vamos a tratar de conversar. Ministra, estamos para el 7.3 Noticias. Es importante esos recorridos que se están realizando porque ya este 13 de marzo empiezan las clases y hay que saber exactamente, pues, cómo está la infraestructura de esas instituciones. Exactamente. Estamos visitando las instituciones que están dentro de nuestro programa Plan Lima. Son instituciones que hemos venido evaluando y definitivamente necesitan intervenciones mayores en el tema de infraestructura. Están ingresando a este plan de adecuaciones que vamos a empezar a intervenir por el mismo proceso, ¿no?, que tarda. Son adecuaciones, como ustedes ven, mayores. Implican una mayor inversión. Y estas intervenciones que son muros, son techos, son baños, y en las mismas aulas, van a empezar, se iniciarán a partir de más o menos, el proceso ya se inició, ¿no? Pero la intervención misma será a partir de mayo, junio. Sin embargo, estamos viendo de tener los acondicionamientos aquí en coordinación con las directoras para que los estudiantes puedan tener los espacios óptimos para el inicio del 13 de marzo. ¿Y cómo va, digamos, en esta intervención que están haciendo en el nivel Lima? ¿De cuántos colegios estamos hablando? Son alrededor de 200 colegios los que vamos a intervenir también con los cercos perimetrales, ¿no? También estamos evaluando esos colegios que requieren de cercos perimetrales. Mientras tanto, estamos viendo de ver qué podemos hacer para el inicio del año escolar, pero están también dentro del plan de intervención de poder levantar muros ya con estructuras sólidas dentro de este programa que se dará durante todo el año. Una posibilidad, usted ya está señalando que en Piura va a haber un retraso quizás de una semana en las clases y en otros distritos, por ejemplo, como en Lima Este también, ¿va a haber un retraso o no? Hasta el momento, principalmente solo 13 de marzo es que va a ser. Hasta el momento, la única región que nos ha presentado esta propuesta de recalendarización, ¿no?, es Piura. Por el momento no hay otra región o hay otro distrito que lo haya presentado. Sin embargo, estamos atentos a si se diera la necesidad a hacerlo, porque todo es todo gira en base a la seguridad y a ver cuál es la necesidad del estudiante. Si hubiera que retrasar, recalendarizar, se va a hacer. Muy bien, ministra, pero también queríamos conversar sobre esta marcha que se va a producir el día de hoy, precisamente porque, bueno, hay muchas personas que llaman, digamos, esta ideología de género que se quiere implementar en las aulas. Hoy día se va a hacer, digamos, esta marcha, pero ¿usted qué tiene que decir? Porque ya van a comenzar estas clases, los niños tienen que ir tranquilos a estudiar, los padres de familia tienen que estar tranquilos en ese sentido. Bueno, la marcha se va a dar, ¿no? A pesar de que hemos conversado, e inclusive hay gente de este mismo colectivo
que ha comprendido que si bien hay una ideología de género que está ajena totalmente a la propuesta del currículo, nos han dicho que igual van a participar de la marcha. El currículo nacional no contiene nada de lo que ellos sostienen que es ideología de género. El currículo nacional lo que contiene es una propuesta de construir identidad a lo largo de la vida, que es una propuesta de igualdad de oportunidades, de derechos, de deberes en los niños y en las niñas. Y el currículo se implementa, ya estamos trabajando en la implementación, en la capacitación de los docentes, de manera presencial, de manera virtual. Lo que yo haría es un llamado a todos los padres, a los docentes, a los estudiantes, para iniciar un año escolar con éxito. Estamos trabajando sábados, domingos, las 24, todos los equipos. ¿No hay preocupación entonces por parte, digamos, por parte de familia sobre ese tema que se está hablando mucho? Mira, no te puedo decir que no hay preocupación, sí hay, hay un colectivo que presenta esta preocupación, pero lo que yo siempre digo es el currículo nacional está publicado en la página web, los padres de familia pueden ingresar a la página web, pueden ver en los programas de cada grado al que van a asistir sus hijos, qué es lo que puede, qué es lo que van a estudiar sus hijos, y yo creo que con esa información ellos pueden estar tranquilos y saber que no hay otra cosa que lo que estoy diciendo. Igualdad de oportunidades y respeto para todos los alumnos en un espacio donde los chicos van a estudiar en un ambiente donde van a ser realmente felices, ¿no? Van a poder expresarse con libertad y van a cumplir sus sueños a través de esta formación del peruano que todos queremos. Justamente, ministra, ahí está, declaraciones de la ministra de Educación. Marilu Martes, quien está recorriendo este colegio San Juan Sadeo aquí en el distrito de Comas. Como ya sabemos, hay más de 200 colegios que van a intervenir aquí en Lima para hacer algunos arreglos que van a necesitar para este año escolar, y también las intervenciones con temas de infraestructuras van a ser a partir del mes de mayo, ha señalado la ministra. Esta es la información. Adelante, estudios.